We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Pointing, blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. How was you crushed by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. Hola, hola gente, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Okay. O sea, no me acostumbro más todavía a este ángulo, bro. Cierto. Bueno, hola, bienvenidos al stream más desafiante de nuestras carreras porque sí, yo me estoy por morir. Así que, gente, un solo consejo de vida les voy a dar para empezar bien este stream. Por favor, si a la noche cenan pizza, guarden en la heladera. Y si de por ahí no guardan en la heladera, dejan afuera nomás cuando hace 38 grados de calor durante la noche, no agarren ni desayunen ese A7 porque después les va a pasar factura y van a estar como yo, que casi me morí, tipo casi me fui a la B. Entonces, hoy es muy desafiante porque mi cabeza me sigue matando. Me tomé 20 pastillas por ahí para que me pase la fiebre y eso, pero no es chikungunya. Premio castigo tomar basta, mentira. tu café es la que quiere ser adicta. Esa onda, pero quédense atentos porque no me siento del todo bien todavía. Entonces, quién sabe, puede salir un clip muy viral hoy donde me desmaye igual que los rugbyers de Argentina cuando conocieron su sentencia. O como Carmen Barbieri. Busca ya ese clip por si acaso, si vos te desmayas. Cierto. Y yo voy a tener ahí, tipo, voy a hacer un comparativo y voy a cerrar con este programa. Dale. Por si acaso. Bueno, y soy Fernando Falcón, hola, ella es sí. Camila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy yo no soy la trágica, hoy es Fernando. Cierto, tipo, hoy la tragedia me tocó a mí, ya demasiada tragedia traía a Camila, entonces sí. Era mi turno, ya es hora de que descanse. La vida me dijo, nos dimos cuenta que soy nuestra mejor guerrera, uh-huh. Pero necesitamos un descanso, porque si no, no van a llegar ni a los 26, entonces... Uh-huh.
Calma, vamos a calmar tu fly y le pasaron a Fernando todo lo que me pasa a mí. Sí. No pasé pelada este fin de semana. Cierto. No me funaron. Casi rompiste mi radio nomás del auto, pero... Serás cure. Pero no, no pasaste pelada ni hiciste nada funable. Yo voló, yo casi... Tengo que parar. No sé ni cómo puta hice, pero perdón. ¿Y? Me emocioné. ¿A qué? Hola, ¿qué pasó? No, pensé que sin querer cambié de cámara. Ah. No, te emocionaste, no me acuerdo por qué. No me acuerdo por qué. Perdón. La próxima vez, consejo para salir conmigo, átenme mi mano. Sí. Y no permitan que me levante, porque eso también ocasiona que yo haga cosas raras. Porque nuestra amiga aprovecha muy bien los tragos gratis. Y la verdad que no, yo, o sea, sí, tipo, yo agarraba, ah, sí, si yo me iba nomás y tipo, no hay nadie, entonces tenés que liquidar tu stock, claro, hermano. Claro, ya que estás ahí y no hay otra gente pidiendo. Te vas a aburrir. No desperdicies. Yo pienso en vos y quiero que vos hagas tu trabajo también y que no digan por vos que estás al pedo, porque yo obviamente no voy a decir que está al pedo, pero sus jefes cuera pueden decir. Sí, quieres estar en vos, sí. Entonces, soy buena cliente, ponele. Sí. Bueno, no era ni buena cliente, bueno, para ahora, pero bueno, qué sé yo. En medio por lo menos comprábamos agua y, sí, cerveza. Y cerveza. O sea, no es que nos fuimos a hacer todo gratis. No, yo no voy a hacer tan rata. Lo único que yo no iba a comprar porque ya gasté 50.000 en una comida de mierda. Ah, sí. O sea, Dielma se fue a ese mismo lugar ayer a merendar. Y también sufrió con los precios. Ajá. Pero contá tu historia. No, antes voy a mostrar quién puedo ser dentro de un rato. Ah, sí. Este es. Terremoto de 18 puntos en la escala de Richter. El clip más personal de Fernando. Chicos, yo en breve. Fuerte, ¿por qué no me siento un poco bien? Estoy con un bajón de presión. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. ¿Te hace un... Yo iré en breve. Por favor. ¿Te hace un... Pero sí. Pásalo a tu mano. Pásalo a tu mano y tipo, apostas todito, ¿Y quién va a ser el que va a correr? Perfectamente puedo ser yo. Bueno, yo voy a ser la que voy a correr, pero tengo que correr por el otro lado. Y probablemente, sí, probablemente vas a correr y algo vas a echar. Por eso, no tengo que correr por este lado, me tengo que ir por este lado. Así porque es. Ahí es menos probable que eche algo. Sin embargo, ahí sí. Y aparte que eso me perjudica a Fernando, perjudico algo también y peor. Entonces, nada. Hoy estamos muy en blanco también. Sí, contá tu mala experiencia con ese lugar. Ah, bueno. Corría el año... bueno, este año me acuerdo. Fue el viernes pasado ahora. Uh-huh. Cumpleaños. No, a ver si puedo abrir WhatsApp para mostrar la foto. Cumpleaños. En mi trabajo y toda la boludez y todo, ¿verdad? Y obviamente... ¿Por qué, paréntesis, por qué tenemos que ir a almorzar con nuestros compañeros cuando están de cumpleaños? Y no, yo no sé. Esta es la primera vez que tengo contacto social cierto, en mi trabajo. Cierto. Tipo, para mí es todo nuevo. Porque antes, en mi anterior trabajo... No había eso de que, ay, vamos a almorzar todos juntos. No, era cada uno por su lado y todos nos odiábamos realmente. Y acá como que hay un poco más de fraternidad. Uh-huh. Y tipo, bueno. ¿O careteada? No sé, tipo, puede ser también. Yo no niego ni afirmo nada, pero uh-huh. De mi parte, tipo, al menos, no sé, parece que no es careteada. Hasta ahora. Y esperando a que me cumpla 2 meses. ¿Ya cumpliste con ya? Mañana. Ah, cierto, mañana. Tipo, después el miércoles un tempo conmigo. Es tipo, bienvenida. Bienvenida, adiós. Esta bienvenida. Puta madre, no tengo acá. Voy a reenviar para que me aparezca la foto de tus cosas que te indignaron. Bueno, el caso es que... bueno, la persona que está de cumpleaños, ¿verdad? Tipo, yo me quedo a tal lugar porque nunca me fui, ¿verdad? Bueno, tipo todo, ¿verdad? Ok, nadie conocía. Tipo, todos sabíamos que estaba el lugar. No sé si puedo decir el nombre. No hace falta. Bueno. Pero está en un conocido shopping. Y es conocido por tener nombre que hace referencia a queso. Tipo... Imagínate justo... No, porque imagínate justo la única vez que agarramos y nos hacemos virales para con un clip, va a ser criticando un lugar que después no nos va a quisiera nunca. De la core, así cierto. Que mejor no decir el nombre. Pero bueno. El caso es que, bueno, ya habla, bla, bla, bla. Y tipo yo dije, yo la gente no conozco el lugar, tipo yo así mirando desde afuera se veía bastante expensivo, diría Rosalía. Uh-huh. Entonces, bueno, me voy a ir, voy a mirar su Instagram. Sí. Entro a su Instagram, me voy a la parte primerita así de mixto y esa boludez. Porque tu capé quería comer algo barato, que había sido no era barato. No era nada barato. Y veo así, su mixto lo llena 25.000. Según Dielma, él comió uno de 40.000.
Y puede ser, porque famoso ahí el básico y después lo que vos vas cargando y todas esas boludeces, ¿verdad? Yo así es, hay veces que las cosas para desayunar son caras, me dije yo, ¿verdad? Capaz otras cosas no son tan caras. Paso, 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 llego a la parte de café, su expreso 20.000. Dios mío. Y yo de por sí no soy fan del café, o sea, tipo, yo desayuno café, café mayo, pero es porque lo único que hay en mi casa y todavía no llega la parte de café que vas hacia hijo de puta. Claro. Y, tipo, no, de por sí lo para mí pagar más de 10.000 por un café ya una ofensa, perdón. Bien. Pero ese era 20.000 un expreso, que sí. El expreso, como saben, es esto, así es un expreso. Bueno, tipo, capaz la cosa para desayunar es cara, me dije yo otra vez, ¿verdad? Pasé. Llegué a la parte de guarniciones, solamente guarniciones. Arroz blanco. Ajá. 35.000. Jesucristo. Y yo así de, what the fuck, ¿verdad? Tipo, es picote, arroz pico de China directamente, no sé, tiene mi pasaje de $300 más, ¿eh? ¿O qué onda, ¿verdad? Bueno, tipo, ok, esto parece que va a ser caro, pero capaz hay algún... Yo le quería hasta el último encontrar la vuelta para no ser hija de puta y bueno, no... Bueno, no me deja mostrar las fotos, voy a mostrar con mi celular. Ok, para no ser hija de puta y para no... Para nada, para no cagarle a nadie, ¿verdad? Sí. Entonces me veía que iba pasando pastas, no sé qué puta. Ñoqui con salsa blanca, que es ñoqui con salsa blanca siempre es lo más barato. Solo la salsa blanca. 53.000. Ñoqui con salsa blanca. Agregado para tu salsa blanca. Panceta, 15.000. Ni en pedo. Queso, 10.000. Hasta el oreano, como boludo, te iban a cobrar. Si no estoy muy mal. What? ¿Entendés? Y yo así, what the fuck, ayuda, ¿verdad? Después me dijo que iban a cambiar el lugar. Ay, qué suerte, no me voy a ir ahí. En un conocido shopping ubicado en el barrio Villamorra, que no es el shopping Villamorra, sino el otro shopping que está al lado. Que está al lado. Local nuevo. Local abajo, nuevo. Que empieza con Q. Que es un lugar muy cheto. Entonces, ok. Nos fuimos nomás. Bueno, dije, ya piró, que sea lo que Dios quiera, recién cobré. Tipo, bueno, por lo menos un día tengo que comer diferente. Me voy así, me dan la carta. Todo era arriba de 70.000. Todo era arriba de 70.000. Una sopa de verdura, una ensalada de no sé qué mierda, no sé qué tenía, tofu y no sé, todas esas boludeces, 45.000. Ensalada sola, yo no voy a comer ensalada sola. Gracias por el dato, sí, vos también pasaste muy mal ahí, entonces me hallo. ¿Quién vio? Ahí en el comentario. Yo compuse. Ah, pero yo pensé que era... O sea, yo la pasé mal, pero hace mucho ya, por eso te dije que iba a ser un lugar de mierda. Bueno, entonces... No sé qué puta, hay un menú ejecutivo, bla, 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 bla. Que es tipo que incluye el plato de entrada y tu postre y tu comida y no sé qué mierda. Bueno, ¿qué eran sus comidas de su menú ejecutivo? Opción 1, costeleta de no sé qué cosa con una salsa rara. ¿Eso hubiese comprado? La... No. Sí. No. ¿Por qué no? Espera, ¿por qué tienes lleno? Ah, y papas asadas, no sé qué. Opción 2. No era ensalada, pero tenía un nombre parecido a ensalada. Con tofu, queso, no sé qué puta, bla, bla, bla. Opción 3. Ravioles con carnes de cabra. Queso, no sé qué mierda. Y su salsa roja. ¿Qué pasa? Sí. Hubiese comprado la carne. La carne era 70.000. Una porción de carne con papa asada. Su papa asada eran 4 cuadraditos, las carnes asadas, perdón, la papa asada, más el pedazo de coso que era realmente era puro hueso. Mi comida, pues yo regí ravioles, era 50.000. Te incluía la entrada y te incluía el postre. Habían 3 opciones de entradas. Uno era un zucchini mambo. 2, que eso sí tengo la foto por ya ahí. Tengo acá. Ah, tenés. Ah, ok, genial. 2, esa cosa que para mí es una pinche croqueta, pero ellos le dicen kibe. No sé. Una. Una
con tres cosas de mayonesa y a su lado y una salsa ahí de aguacate o no sé qué carajo era eso, pero tenía un gusto muy raro. Y una hojita estética. Claro, para que se entienda el claro. Precio, le tienen que poner algo de verde. Claro, exactamente. Una croqueta. Uh-huh. Una sola. Y no me importa que se llame kibe, para mí una croqueta. Y tres, la otra entrada. Por el zucchini no le puedo quitar fotos, pero el zucchini, sin mentirles, era una cosa así. Así era el zucchini. Capaz estoy diciendo que es muy grande y ya luego. Entonces, la croqueta... Eso no es chico. Eso no es pequeño. Eso es estándar. Eso es estándar. Y la tercera eran alitas de pollo así. Picantes. Dos mini alitas. Dos mini, todo gigante. Tipo así, bueno, hija de puta, alita, todo me estaba pidiendo. ¿Por qué pensaba que iba a ser por lo menos cuatro o cinco alitas? ¿Verdad? Yo pedí el kibe, pues a mí me gustan tanto las alitas y al menos que sean las empanadas, tipo las que tienen ahí, eso algo. Ya me dijeron que no eran empanadas las alitas, tipo así, yo, no, ok, no quiero. Después, ¿cómo iba a decir? Nos traen las cosas, lo primero que traen las alitas, dos alitas, yo así de... Hija de puta, están pagando 50 mil. Ya sé, te incluye la entrada, pero no puede ser que tu entrada sea tan miserable, boludo. Por sí, ese, puede ser, había sido. Sí, puede ser. Por ese precio. In this economy, ¿entendés? Después, amigo, dije, bueno, ojalá. Que por lo menos, pues yo dije, bueno, yo me googleé, ¿verdad? Para saber qué carajo era un kibe. Uh-huh. Y vi que eran como bolitas, pero tenían varias. Tipo, eran así, variadas. Tipo, yo dije, bueno, ojalá que sean por lo menos... 5 o 6 croquetas así, no ese tamaño, pero por lo menos un tamaño decente. Y tipo, no sé, yo la gente me imaginé como vienen los bastoncitos de mozzarella. Ajá. Algo así yo me imaginé. Ojalá, no dije yo ahora. Después así un rato, a la única que pedí, que pidió que iba fue yo. Me traen así, su entrada, señora, y me ponen así, yo así que... Señora encima de ti. Me dijo señora. Y yo así de... Es que ese lugar es para señoras, ¿no? Pero yo me quedé así mirando mi plato, así. Ya que estaba a mi lado, me dijo, esto pico de 50 mil luego. Y yo tipo así, sí, ¿vos viniste acá antes? No. Y no voy a volver a venir. Eso sí, tengo que destacar que por lo menos, más vale, era rico su maldita croqueta. Después en la parte del plato. Como dije, como ya conté, la costeleta nunca... Era puro hueso y eran 4 papas asadas, así 4 cuadraditos de papas asadas. Después vienen mis ravioles, vienen un platito. Me enseñaron un platito, ese platito de lata. Pues yo no sé qué carajo le pasa a la gente que, ay, cuando más chitos son, quieren usar ese platito de lata. Horrible, sí, ni es, mamá. Es estético. Horrible, ni es. Es estético. Es la textura, cómo se pega toda la comida, pues es horrible. Pero es estético. Dejen de hacer estético lo pobre, por favor. Por eso se crearon platos lindos. Las cosas básicas, ¿no? Exacto. Mis ravioles. Sin mentir, eran como 8 ravioles. Eran así, tipo, con su carne de cabra mambo. Pues su carne sí era rica. Y eso sí, tenía bulto queso. Le hacía honor a su nombre. Que ahí está en el chat, ¿cómo se llama? Pero la salsa era tipo, la salsa parecía salsa de pizza, la que compramos así empaquetado. Ni siquiera una salsa así bien casera que voy a decir nada. Y después el resto sí que... Ay, el resto era la ensalada, esa que venía así... Eso sí, era lo único que yo puedo decir que era grande en la porción, pero era con ensalada, ma. Tipo, más vale que por 50 mil me traía una empanada. Pero lo que hacía empanada, la puta madre. Porque Dielman no está trayendo. Dielman trayendo empanada y yo quiero comprar empanada. Lo único así grande, tipo así bien. Yo no vi bien elaborado, era la empanada esa. ¿Qué empanada? Era la puta madre, ensalada. La ensalada esa, perdón. Y... Pero era tipo así sin nada, tipo ningún condimento, un carajo, no tenía, boludo. Tenía que estar pidiendo aparte otra vez porque... Ay, uno tiene que preparar su propia cosa. ¿Tú qué? Famoso que te dicen que vos tenés que preparar todo a tu gusto. Y vos vas pidiendo, vos. Pero no, es lo mismo. Hambre, ¿no? Es lo mismo, boludo, ¿no? Es lo mismo que yo le pongo. Te vas y vos otra vez tenés que hacer tu comida, ¿no? No es por nada, pero por ese precio que me traían en mi boca, boludo, qué puta. Y... La comida también. Ah. Y bueno, lo que sigue, llegó el postre. Era helado, el expreso. Expreso, acuérdense, el expreso. Uh-huh. Y la otra opción, la verdad que no me acuerdo qué era. El expreso es lo malo, chico. Sí, pero este era más chico. No, ese es el tamaño no, del expreso. No, este era más... No, yo conozco el tamaño del expreso. El tamaño del expreso, ponele que es así. Este es el doble. El así, el normal. El expreso era así de ahí. Uh-huh. Así era, así, uh-huh. Así era la tacita. Uh-huh. Bueno, una de las que pidió, porque todos pidieron helado.
que venía en un vaso. En un vaso así venía el helado. ¿Quién qué quería que venga? No, boludo, pero... ¿Bandeja de plata? No, pelotudo. Pero tipo... No sé cómo te iba a explicar. Era tipo así en un vaso. Era así un vaso así súper grande. Así era el vaso. Acá está. Ah. Eso, ¿entendés? Ah, ese era mi punto. Así, eso era el helado. El helado muy rico, por lo menos. Pero eso era todo. Y yo así, cada cosa que venía, yo así de... No, se va a poner mejor. Algo van a traer que justifique el 50.000 que estoy gastando. Nunca tenés que tener fe en eso. Algo van a traer. Nunca vino. Y lo peor es que si querías aceosa, lo que sea, tiene que pagar un 15.000 más. Entonces, mi enseñanza de hoy es... Cuando le invitan a un lugar cheto... No se vayan. No se vayan porque la porción es chica. Este lugar al menos no era lindo. Eso sí, la comida por lo menos era rica. Eso sí tengo que dar. Pasaron más rico la empanada. No era una comida que yo digo, hija de puta, nunca en mi vida probé algo así. Era una comida súper normal. O sea, tipo, la salsa era súper normal. La croqueta era normal. Que encima creo que es hervida, no es frita. Eso por eso la gente nunca paguen, nunca paguen 70.000 guaraníes por un plato que pueden conseguir por 15.000 guaraníes en otro sí, lado. Boludo. Solamente para irse a un lugar y decir que te fuiste de ese lugar y hacerte el cheto de la cheta. Yo ni una puta favor. Yo ni una puta foto lo saqué porque tanto que no me gustó el lugar, nada, no lo quise ver. Tipo, yo así de... O sea, la gente no me quería ir porque no quería trabajar. Pero tipo así de... Trataba de comer lo más despacio que podía porque dije, bueno, por lo menos no voy a comer en 5 minutos todo, pero igual imposible era, boludo, era súper chico. Y esa es mi mala experiencia en el lugar cheto el fin de semana. Por eso yo no tengo que salir al lugar que salen más de 20.000. 30.000 máximo tengo que gastar por comida, yo si no me voy a la puta. Al menos por comidas básicas como, sí, pasta, milanesa, carne y esas cosas, boludo, ya piró. Como estaba diciendo, por 20.000 más, no comé todo lo que podés de asado en una churrasquería, así que no me vale quiero la pena. Una churrasquería. Y andá, vos tenés plata. No tengo más plata. Ah, gente. No tengo más plata, boludo. Gente, hablando de trabajo. Ah, ¿qué? Story time. Este story time y después Álvaro nos cuenta lo que pasó en Summer. Y después vamos a ver cuando hay juntada de Mondongo. Y después nos decís también cuál churrasquería. Bueno, story time. Story time de cómo... Soy demasiado pelotudo enviando currículum. ¿Qué pasó? Estuve estas últimas semanas a full enviando CV para un buen laburo. Para tener un laburo decente. Busco laburo, estuve enviando muchos currículum en esta última semana a muchísimas búsquedas que encontré en las distintas plataformas. Y yo me estaba pichando porque nadie no me llamaba. Nadie no me llamaba, yo andaba por él. No puede ser. Nadie, puta, pero está interesado en mi perfil o no sé qué mierda. No soy ni tan basura, dije. ¿Y qué pasó? Hoy me llega un correo. Dice, buenos días, señor Fernando, no sé qué puta. Te escribimos por el proceso de selección donde enviaste tu CV para tal puesto. ¿Nos podrías brindar una línea de teléfono para poder comunicarnos contigo? Había sido en mi currículum nuevo que estuve actualizando la vez pasada, no puse mi número de teléfono. Y como puta luego me iban a llamar si no tenían mi número en el CV. Fíjense en esas cosas, gente, cuando envían su currículum. Te diría yo, pero... Pero perfectamente podría ser vos. Perfectamente podría ser yo, pero hasta ahora no me pasó. Pasando esas peores. Sí, pero eso no me pasó, ¿entendés? Tipo, ahí dame un crédito por lo menos. Eso no me pasó. Bueno. Por eso, tipo, ahí no te puedo decir yo, pero pasa. Ya probé LinkedIn, envié muchas cosas en LinkedIn y aparentemente no me llaman porque no tienen mi número, había sido. No tienen tu número, había sido. Ahora ya actualicé, ya puse mi número primerito, lo de. Sí, tipo, por eso, pongan... Ni su dirección no tienen que ponerle, realmente, su número. ¿Quién pone su dirección? Y el modelo te caca cuando hace tu la plantilla esa dice dirección. Al menos en el que yo uso. En el, no sé cuál qué página usarás. Pero en el que yo uso dice así, dirección. Uh-huh. Una vez yo encontré y me acuerdo demasiado bien, pena nomás que no hice screen. Uh-huh. Y hacía dos cosas que me parecieron muy raras. Una, tipo de sangre. Ajá. Dos, signo.
signo. Mani, la vez pasada yo signo una decía, que, boludo. Es que hay gente ridícula. Yo no, porque yo no creo que nadie quiera trabajar conmigo, entonces me voy a poner mi signo. Hay gente ridícula que en su búsqueda ahora pide signo. La vez pasada yo una búsqueda, es preferentemente Virgo, Tauro, no sé qué puta. Que por cierto, ¿quién puta va a querer trabajar con un Virgo? Háganse cierto. Ver, por favor. Cierto. Nadie quiere trabajar, nadie quiere. Nadie debería de tratar con un Virgo. Entonces, ¿para qué wow, Virgo? Uh-huh. No estaba para Pisces también ya para completar. Probablemente. O Géminis. Probablemente. Entonces, Dios mío, quédanse un poco, hermana, quédate un poco, levantar la pala, salir de ahí. Uh-huh. Como pio con Virgo. Pero así, tipo, pero ¿qué sí, carajo obvio. Importa el signo? Quiero saber. Porque, tan ridículo, tan cornudo me van a hacer. O sea, yo todo bien legalmente. Yo, tipo, yo tengo una relación. No, pero una cosa. Caché y jape. Una cosa son los signos para el mame, otra eso cosa para que sea determinante para contratarte. Caché y jape, tipo, sí. Y, tipo, lo único que no es caché conmigo es que le voy a los Virgos. Uh-huh. Pero, tipo, caché y jape, sí, pues no voy a determinar. No es que, hija de puta, tal cosa luego, este luego no va a servir porque es tal signo. A menos que sea Virgo. Bueno, basta. Pero los no. Virgo, los Virgo y los Capricornios son el verdadero enemigo. Y Piscis. Pero Piscis ya es meme por el chat. No. Sí. No. Sí. Los Piscis en serio son el enemigo también. ¿Qué con este Piscis que tan mal te hizo? Muchos Piscis. ¿Ejemplo? No puedo decir el nombre. No digas nombre, pero voy a pillar con quién es. La que intensé de cada 6 meses, boludo. Cierto. Piscis y Swiftie, Dios mío. Sí, pues. Por eso. Todo lo malo. Todo lo malo. Estás Sagitario y Swiftie te banco, pero Piscis y Swiftie es tipo un dios es mío. Que si sos Sagitario no podés no ser Swiftie. Porque compartí signo con Taylor. Compartí signo con Taylor. ¿Qué signo no podría ser Swiftie a todo esto? Uno que choque con Sagitario tiene que ser. Busca en Google. Yo no sé. Hace rato me salió. Eso sí, yo no sé. Eso no está bueno. Signos que no son compatibles. Voy a buscar. Con Sagitario, ponelo directo, porque si no, 1 millón te va a salir. Mientras tanto, alargo. ¿Podés contar dónde es tu churrasquería, Álvaro? Porque sí. Me interesa. ¿Y carajo. Tu historia de Samber? Hice algo. ¿Algo muy? Sí. Permiso. Moviste acá la cámara. Ahí está mi perfil. ¡Ese es mi perfil! ¿Cómo moviste? Con mi pie, boludo. What the fuck? No sé qué hice con mi pie. Perdón. Para las 3 personas que me conocen saben que soy muy torpe y es una prueba de eso. Pero a mí me gusta más, a mí me ha sido bien queda. Y bueno, tenés que acomodar a tu gusto. Y sí, boludo, esa no tiene tiempo, yo no tengo paciencia. Este fin de que pasó, me iba a ir a Samber con amigos y mi amiga y nos íbamos a ir a Tao. Iba a ir a ver a la Joaquí. Cierto. No le maldita a la Joaquí. Sea, nosotros estuvimos por Samber. Y terminó la fiesta donde nos fuimos y queríamos irnos a escuchar desde la calle, por ejemplo, por lo menos a la Joaquí, pero... No hubo huevos, faltaron huevos. Faltaron para irnos. Huevos para ir, ¿no? Y faltaron ganas y faltaron cosas. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó? Te invitaron y pero qué, porque qué. Contexto. Y sí, ya comprenden como quieran la parte de contexto. A ver qué sí. Fecha es el nacimiento de Taylor, era el 13 de diciembre. ¡Ay, jue puta! ¡Ay, jue puta! Me picó. ¿Qué diputados colorados? Yo máximo, lo máximo que llegué a ser amigo de gente política era hijo de la seccional del presidente que está en la vuelta de mi casa. Por culpa de mi mamá. Pero nada más, que hasta ahí llegué. Entonces, no, pero es que ellos vienen a tener plata. ¿Quiénes son los hijos de diputados? ¿Ellos o vos? Cierto. No, es por nada. ¿Yo? Yo no sé aprovecharme, pero yo en esos casos sí me aprovecharía y tipo, hola, vos sabés que se me cayó mi plata, no me voy a poder ir. Tu papá es diputado, pavos. Tipo así, al grano, al directo, al toque. En 4 autos no íbamos a ir, puta. ¿Cuánto más pico eran? 80 más pico, no me lo... Siempre tarde, nunca temprano. Hola, Mali o Andy. Hola, Mali o Andy. Les diría para chupar en la bodeguita, pero no puedo porque me estoy por morir. Sí, tipo, salúdenle a Fernando. Hagan screen de esto y guarden como la última foto de Fernando. Sí, Fernando se nos va. Me voy a la vez. No se nos va a la vez. ¿Y eso? De chote están las compatibilidades, Dios mío. Y poner más signo. Ya puse. ¿Y cómo pusiste? Compatibilidad Sagitario. No, ¿quiénes? No, pone quienes no son compatibles. Ahí te sale más fácil. Y compatibilidad engloba lo que son compatibles y lo que no. No, y por eso yo no sé cómo sale el no, nomás. Ahí te sale pero mucho no más sale rápido. Nada. Entonces, nada. No sé. ¿Vos tenés? ¿Lo busca vos? Juntada, bueno. Surge, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Ya ¿cuándo? Va. ¿Dónde? De mondongo, ¿qué pasa? Bro? ¿Todo bien? ¿Pero contá tu historia? Nada, tipo, ayer se comió pizza en casa, se quedó afuera de la heladera
y con 38 grados de calor. Yo esta mañana me hice loco y agarré y desayuné ese. Y nada, me destruyó esa pizza, casi me desmayé. Apenas llegué acá, tenía fiebre, malestar, dolor de cabeza tengo todavía. Y así, estoy remedicado ahora, por eso no más estoy pudiendo hablar. Sí, tipo, tomo una tableta de ibuprofeno por ahí, no sé cuánta agua y eso. Bueno, acá tengo. ¿Tenés? A ok. Ver, la próxima semana es mi examen de ingreso, bien ahí, bro. Y vas a ingresar. Vas a ingresar. Tenés piofé. Vos tenés que decir más sí a todo, vos tenés que ir tu madre atropellada. Bueno, compatibilidad de Sagitario. Acá vemos que quienes no podrían ser Swifties son Escorpio y Cáncer. ¿Qué signo es Jake Gyllenhaal? Es Sagitario también, boludo. Ah, cierto. ¿Qué signo es John Mayer? A nadie puta le importa. Sí, importa para ver si es cierto esto. No, yo le odio, pero sí. Ponen más. No tengo chance con. Ah, sí, vos sos Escorpio. ¿Hola, Scorpio? ¿Quién vio? Álvaro. John Mayer. Fuck John Mayer. Yo soy Sagi. Ay, sí, último día de noviembre, tengo cumpleaños. Tiene sentido, perdón, Rey. John Mayer es Libra. Guacala. Según este, Libra es buena compatibilidad. No, mentira. Mentira. Preguntale a Taylor Swift. No, mentira, es porque Ofiuco es una mentira. Yo no voy a ser Capricornio nunca. Sí, es cierto. Si Ofiuco existe, yo me mato. Sí, es cierto. No. Y lo bueno es que, incluso con el Ofiuco, yo sigo siendo Tauro. Yo no voy a ser Capricornio, no autorizo. Es que son ni re Capricornio, ¿verdad? Bore. Aparte de tiro al aire, claro que no, claro que no. Sí. Nada, yo no tengo Capricornio, boludo. La Capricornio son. Ahora sí. ¿Por qué? Ahora que está lo de Ofiuco, sí, que sos Capricornio. No, soy Capricornio, date la sos puta. Sos re Capricornio. Date la puta. Re Capricornio. No, hombre, nada. Típico Capricornio. No. Sí. Pero el segundo sí no sé cuál es. Yo, o sea, supuestamente está en lo Ofiuco, que hace 80 años por ahí se quiere meter en lo Ofiuco. Que realmente yo no entiendo lo. Bueno, eso es una persona que entiende, va a decir cómo se determinan los signos. Pero el Ofiuco no entiendo por qué vos querían meter. El otro no sé, no te quiero mentir. Porque bueno, siempre existió, solo que no se reconocía como oficial. Que no se reconoce, no. Una semana no está y la que me gusta es Scorpio. Ah, o sea que vos no vas a ser compatible con la Scorpio, lo que vos decís, ya entendí ya. Pero la Scorpio está loca, boludo. No le conozco a nadie. La Scorpio está loca. Sí. Y el más es estúpido y te loco. Él es loco, él es bobo. Y por eso le digo. Las Scorpios sí están medio locas. Creo. Famosas que son. Sí, tipo, famosas que son de Scorpio. Ani que lo está Amber Heard, porque en más tiempo va a decir ya está. Y ahí va a confirmar. A ver. No, ella no es Scorpio. Ella para mí que es Sagitario o es Tauro. A ver. Para mí que sí, para mí que uno de esos dos. A ver. Pablo Picasso. Sobrevalorado. Hillary Clinton, loca. León Gieco, locoité. Whoopi Goldberg, a ella le bancamos, pero no está tan bien de su cabeza. No está tan bien de su cabeza, la verdad. A ver. Maradona. Maradona. Tu cape. Eso habla mucho de. Eso habla mucho del signo, la verdad. Después Demi Moore. O sea, Palermo. El Titán. Titán, creo que era. Ay, pero demasiado poco. Demasiado poco, bueno, no puede ser que sean más. Está famoso, sí. Son Scorpio. Y se les nota. ¿Por qué? Contexto de. Kendall Jenner. Y bueno, las Jenner y las Kardashian no están también en su cabeza. Para mí Kim también es Scorpio. A ver. Kris Jenner. Y tu café. Chance tenés, pero no sé si es. Va, épico. Todos los Jenner, boludo, eran... Scorpio. Eran de Scorpio. ¿Qué onda, pico? Tenés chance, man, pero el tema es que en serio... Te va a tocar una Kardashian Jenner. ¿Qué te querés meter ahí? Kevin Jonas. Guacala. Yo no la aguanto. Guacala. El patrón. Señora. La única Scorpio que banco. Te quiero mucho, señora. La única Scorpio que banco. No le conozco. No sé quién sos. Cosita. Mira vos. El más charcado. Pero está medio loca. Sí. Al menos si te guías por su personaje. Por su personaje, obvio. También está medio loca. Sí, sí. Esta no sé quién es. Una cantante. Sobre todo lo que te puedo decir. ¿A qué? Ana Fernández. No sé quién es. French Montana. DiCaprio.
Y ya está no, con Tauro, una, carajo, con una 19 y otra vez. ¿Leal? Ya sí. Le dejó a la Jadid. Sí. Y eso vi un tweet que me dolió mucho y que me Ryan pegó. Gosling. Hi, Rachel McAdams. Que me pegó mucho ese tweet. En aguante Katy Perry. Psycho. Que decía, gran puta, llegué al punto de mi vida en que las novias de Leonardo DiCaprio son menores que yo. Ajá. Y tipo, a mí me pegó eso, porque si llega a ese punto que son menores que yo. Y si no detiene. Sí. Tipo, cha. Man, igual si siguen siendo las menores de 25, ya tenés más de 25, Camila. Todavía no tengo más de 25. Sí. Tengo 25 todavía. No, 25. Pero tenés 25 y meses. Y bueno, 25 también. La próxima semana cumplís. Bueno, 26, y hasta que no cumpla, Camila, tengo 25. Estás más cerca de los 30 que de los y 20. Y bueno, pero hasta que no cumpla, tengo 25 todavía. Así que ya sos más vieja que las novias de DiCaprio. Que la anterior no. La anterior tenía miedo. Sí, pero esa fue la primera, boluda. La anterior, boludo. ¿Cuál? La que estaba antes con él. No es menor que yo. No sé, no me acuerdo ni quién era. Creo que tenía de mi edad. 25 tenía. A ver, las novias de DiCaprio. ¿Quién es? Vos sabés que se hizo todo una vez. Una investigación súper. Súper. What the fuck. Pero tipo que era tipo todo con una gráfica de las novias de DiCaprio. Y creo que la verdad más vieja que tuvo fue 30. Uh-huh. Cuando él tenía 40. Hay una serie que trata de conspiraciones y explica por qué DiCaprio tiene novias jóvenes. ¿Y por qué es? ¿Y por qué es? ¿Me puedo poner en una línea o algo? ¿Qué? No, hay que me resuma. Ah. ¿Por qué? Por esto. Bueno, vamos a ver. A ver, Kristen Sang, cuando ambos tenían 22. Bueno, ahí no cuenta. Ellos son viejas, yo no nací todavía cuando eso. Lena Christensen, 22 años. ¿Por qué no sale la foto? Porque ya está. Amber Valletta tenía 24. ¿Cuándo era joven todavía? No era joven. Giselle Bündchen, cuando ella cumplió 25 y él tenía 31. Ahí empezó. Uh-huh. Con Bar Raffaelli tenía 25. 23, esta mina. No me acuerdo de ella. No me acuerdo tampoco. Ah, no. Ella pico fue ya su pico novia. Fue tu novia. Me entero. Blake Lively. Tenía 23. Él tenía 37. Uh-huh. Ahí empieza, vieja. Ahí empieza. Ya eras más vieja. No, pero boludo, en el 2000, ¿cuánto? ¿2010 sí, era pero, eso? Pero. Yo estoy hablando de ahora. De ahora. Y de ahora estoy hablando, no de antes. No, eso no de antes, no cuánto. 25. Ella pico fue tu novia. Por la pinta. 23. Ah, sí, la que estaba en esa película tan mala. 21. 22. ¿Y qué año es de falta? Falta la Jadid. ¿Cuál de la Jadid? Pero no ¿qué año era esa? No era Bella. Sí, Gigi estaba con cierto. O al final fue Gigi. No me acuerdo. A ver, 2017. 2019. 22 años. Eso tiene miedo. ¿Eh? Eso tenía miedo entonces. Sí, man, pero dijiste la anterior. Y la anterior. Pero estamos hablando de la edad que tenés ahora, Camila. Y me imagino que esa es la anterior. Y bueno, y si vamos en esa época tenía 22 también. Por eso digo la edad que tenés ahora. Y está. No tiene sentido entonces. Deja de querer negar que te estás volviendo vieja. No quiero hablar todos de eso. Estamos volviendo viejos. Y pero yo no quiero hablar de eso. No me importa hablar de eso. Si no hablo, no pasa. Mentira. No existe. ¿Por qué? O sea, esa imagen de Dilma golpeado no conocía yo. Claro que sí. No, ella tiene algo por su ojo. Dilma, antes era tipo acá deformado nomás. Ella tiene acá algo. Para mí que siempre fue este. Tiene algo más. No, siempre fue ese. Sí, hay uno nomás. Ah, sí, tenés razón. Esa cosa negra es diferente. Dígelo. Y vos que te sabes de memoria las cosas de Dilma. Sí, me hacía mucho que tiene. La obsesiva con Dilma. Y así, estamos viejos, empezó. Gente. Estamos viejos. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar que no estamos yendo a la puta. Hay que aceptar que ya no tenemos más el aguante de alguien de 18. Y no le aguante. Por culpa de ustedes no puedo entrar en Lidl los sábados. ¿Por qué, pio? Y porque está baneado, pio. ¿Podés entrar? No te van a ni banear de vuelta. Ahora ni se acuerdan. Cierto. De lo que, o sea, bueno, nosotros no sabemos tampoco qué pasó. No, cierto. Yo no sé lo que vos estás hablando. Sí. ¿Por qué no puedo entrar legalmente? What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con texto? Sí, y tenés que hablar, pico. Así. No, alguien más hablar y ya está. No se van ni a acordar. Bueno, no acordando.
Te iba a dar una primicia, pero no puedo. ¿A mí? No, a Álvaro. Ah, ok. Pues ya sabes. Ok. Ah, ya sí, ya sí. Sé ya. Tipo, ya vas a poder entrar. Ya vas a poder entrar. Pero no podemos decir de una manera tan alevosa. Uh-huh. Ok. A ver. Ah, mi cabeza ayuda a alargar. No sé qué decir en este momento. ¿Quién vio los Grammys? Es cierto, los Grammys. Porque yo no. Pero ahora no tengo ganas de discutir sobre eso legalmente. No me vayas a hablar así, pero no te voy a decir legalmente. Arre. ¿Eh? Perdón, últimamente ando Yo pensé que me hablé también. No. Yo, ¿qué puta me te creí para hablarme así? Últimamente ando muy queriendo pelearme, perdón. Bueno, la tía que... La gente tiene que... Tenemos que quedarte bien ya para quitar tu rabia. Para sentir algo. Como, sentir como algo, dijo tío, una... Como dijo al que yo la aburro, sí, para sí. Sentir algo. Capaz la... Che, Andy no sabe esa historia. No, Andy no sabe esa historia. Puedes contar sin dar nombres y él va a saber. Bueno. Puedes volver a contar. Espera, que voy a escribir acá algo porque me pidieron. Uh-huh. A ver. ¿Tenés planes para el Día de los Enamorados? Queremos saber y pedirte disculpas por arruinártelos. Bueno, pío, ¿qué publicidad tan poco efectiva? Sí, boludo, y yo y todo lo pongo más onda. Y uy, yo... man, van a ser tipo semáforo. Edition. Nunca antes visto. El rojo es el lo siento, bebé, no puedo. Amarillo por si volvemos. Y verde, enséñame a bailar. Tipo, o sea, está disponible, eso significa. Sí, entiendo, pero... No, a mí ese concepto me gusta, sí, pero los nombres, no, los nombres. No. Porque lo que están vaya los nombres, te enseña a bailar, pio. Y hay gente que necesita que se le enseñe sí, a bailar. Sí, pero no sé, ponerle otra cosa. Especialmente en ese lugar. Pero ponerle otra cosa, que te enseñó a bailar. ¿Qué? ¿Te enseñó a petear o qué? Y sí, eso es más directo. ¿Puede ser? Eso es más directo y más original otra vez. Bueno, chismecito. Bueno, el amigo que tenemos en común, que siempre quiere abrir su negocio y todas esas cosas, ¿verdad? Para mí que él ya sabe. Pero bueno, el amigo que... Espera un rato, te voy a contar todo. El amigo que conocemos, nosotros, un día estábamos teniendo nuestro descargo, ¿verdad? Que estamos todos hartos de la vida, esto que lo otro. Especialmente yo. Especialmente él, y yo tipo estaba así muy insegura, especialmente con mi laburo, así muy insegura, tipo, me da toda ansiedad, y más en ese momento, porque era todo más nuevo de lo que es ahora. Tipo, ahora es nuevo todavía, pero en ese entonces no era ni un mes. Y estaba contando nomás eso, ni siquiera me estaba plegando como me solía plegar en otras ocasiones, que sí, a veces que yo me plagueo y me plagueo mucho, pero entonces me estaba plegando, me estaba simplemente sacando nomás de que, che, o sea, que esto tipo me da miedo, pues, que puta, nunca laburé así, ta. Ojo, no es malo el laburo, pero a mí nomás me da ansiedad todavía todo. Y súper bien, estábamos hablando entre todos. Fernando empezó a hablar, tipo, empezó a decir las cosas, pero no me dijo en un mal tono ni nada. Y el amigo que quiere hacer su negocio, ¿verdad? Agarra y me dice, pero en un tono muy hijo de puta, que la gente no me sale. Pero me dijo algo así como que, hola. Me dijo algo así como, yo te voy a decir una cosa. Siempre contarlo, siempre decir lo mismo. Mentira, porque esa es la primera que estaba diciendo de esa manera. Siempre decís lo mismo. A él. Siempre decís lo mismo, no sé qué puta. Nunca cambias luego. Aburrís. Te juro que ya aburrí, ya me aburrís. Y yo así de... What the fuck? Uno, porque a mí me da mucha ansiedad esa palabra, en serio. Fuera de todo mame, me genera traumas. Y yo tengo miedo justamente por eso. Por eso no muestro mucho mis cosas, porque tengo miedo a aburrir. Arre. Pero en serio, me genera mucho trauma esa palabra realmente, ¿verdad? Dos, la manera en que me dice, pues sí, muy pendejo lo que dice, la manera en que me dijo fue muy hijo de puta. Y tres, no me puedo decir que yo te aburro cuando yo vengo escuchando tu misma historia de hace por lo menos 10 años, que por cierto, hoy volvió esa historia. Ah, cierto. Y bueno, y si no, esa historia es la otra historia que conocemos hace 8 años y yo en ningún momento le dije, ¿sabes qué? Me aburre tu historia, me aburrí, puedes contarme otra cosa, puedes decirme otra cosa. Y cuando él literalmente sí me dice lo mismo. Entonces, Oli, ¿qué tal? Me estaba plagueando, Fernando, perdón. Entonces, ese es el chismecito. Para mí que yo le conté ya... No, pero si... esa parte puede ser, pero lo último, lo del jajaja. El jajaja. Bueno, ¿qué pasó? Yo ahí me piché, me rayé. Eso fue hace un mes, ya si no estoy mal. La última semana de enero, Henry, no tenía ni un peso. Yo tenía así 20.000, tenía que tirar así como sea. Uh-huh. Y no quería hacer nada ese último fin de semana, o sea, quería, pero no quería gastar.
Y agarra y me dice... De la nada me escribe, a eso de las 10 por ahí, 10 y media, un viernes. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué pido haces? No sé qué hora. Yo, hola, ¿todo bien? No sé qué puta. No, estoy acá en casa nomás, le dije. Y nos hacen piolo hoy, me dice. Y yo tipo así, no le estaba mintiendo. Ojo, no estaba mintiendo. Le dije, no, qué puta. Me estoy terminando con enero, algo así. Le puse off, le dije, ¿verdad? No tengo plata. Me responde, jaja. Después de 3 minutos, jajajajaja. Ja, 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 ja. Y yo así de, qué puta lo que es tú, jajajajaja. Ja, 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 ja. Tipo, qué guau, o sea, que te es simpático que esté pobre, te es simpático no te dan ni un peso. Perdona por no cobrar el 25, ni nada por el tipo, por ahí eran en ese viernes, era 25 por ahí. Perdona por no cobrar el 25, perdona por tener que comprar cosas para comer y no poder salir contigo cuando vos quieres salir, porque antes iba al revés. ¿Y vos tenés tus planes de negocios? Jajaja, ja, ja, me vas a decir. Y eso. Entonces, estoy muy amputada con esa persona. Y cada cosa que me dice me amputa. Entonces, no le hablo nomás luego ya. Sí. Tipo, porque no me quiero pelear. Ahora sí voy a mirar Instagram. Ahora. Es que hay que aprender a los amigos, tipo, ignorarles más ciertas cosas que dicen o que hacen, porque si no, te dejamos que te abre eso. Y con este amigo aprendimos a hacer eso a veces. Sí. Y capaz que él hace también con nosotros. Porque no, a veces somos medio imbéciles también, especialmente Camila. Y no soy tan idiota, pero yo no sé, por lo menos, nunca le dije que él me aburre. No, pero no digo lo que dijiste, eso, digo nomás que también somos idiotas a veces, pero vos sos más idiota que yo. No sé. Claro. Yo me callo nomás legalmente. Se nota el nervio, entonces sí, digo perdón. Me está agarrando mucho nervio esta semana. Uh-huh. Culpa a la policía. Culpa a la policía. Sí. Nunca trabajen con la policía. Nunca trabajen con la policía. Cuando vengan a trabajar con la policía, desmáyense o salgan de allí o cualquier cosa, pero no hagan eso porque les van a poner muy nerviosos. Sí. Espero que sea toda esta semana nomás y después calmarme ya. Espero, pero esta semana es mi cumpleaños. Cierto, la próxima semana es su cumpleaños. Sí, hacemos farra acá, ponele. Entonces, qué lindo ser los sábados ahora. Pero hasta a partir de fin de mes, creo. Ya le dijiste, ¿verdad? Sí, pero no sé, ¿qué a partir de fin de mes? Para mí que era fin de mes. Bueno, igual más. Tipo hasta el punto es que ya va a terminar poco. Ya estás invitando. Sí. ¿Dónde vamos a ir, no? No sé. En un bar del centro seguramente. Porque es el 14 de 14 su cumpleaños, es... pero obviamente ese fin de semana, ese sábado 12 o 11. 11. Ese sábado 11. Sí, teníamos... Cierto. Ah, yo creo que un buen plan Cállate, Andy, no te aguanto. Ya sé lo que estás haciendo ahí. ¿Qué? Ah, no las crees. Estúpido. Hola, probablemente, o sea, yo voy a proponer antes de irnos al bar que sea, tipo, irnos a la bodeguita a tomar barato antes y estar ya cabure cuando entremos en el bar. Uh-huh. Así se gasta menos. Porque para mí sigue siendo enero. Sí. Desde hace 5 meses. Hace muchos meses. Y eso, a ver. Ay, yo creo que no. O por lo menos no vuelve por unos meses. No, uh-huh. No es que así un mes se abren y. No. Yo creo que no va a volver pronto. Creo, no estoy segura. Entonces no te quiero mentir, mae, y después me decís mentiste y no, sí. No fui yo. Yo no miento. Poner... Gente, aprenda, o sea, gente, ahora que pienso nomás, me acordé nomás de algo. Váyanse a Samber cuando hay cierre de temporada. De tabla. Porque te regalan cosas a patadas. Obvio, Andy, obvio, yo siempre lo quiero hacer a mi cumpleaños, no tengo problema. Plata lo que necesito tener, pero no tengo problema. ¿En qué iba a decir, perdón, terminando más tu punto? ¿Quién? ¿Vos? Ah, yo no, tipo, nos fuimos a Summer el fin de semana, el sábado era tipo el cierre de temporada, entonces todas las marcas tenían promotoras haciendo activaciones por ahí, y tipo, Camila entró tranquilamente a un BG para sacar plata, tipo, exclusivamente para usar el cajero, y la tipa merendó, salió con birra, con Smirnoff, ¿sí? Todo. Sí, fue muy gracioso, pero entendí que, bueno, Power es lo que compré, porque el día anterior fue un poco quilombo. Sí. Yo vine a una farra muy larga y después me fui a rematar otra vez y Fernando también. Sí, y Camila casi se durmió en la puerta. Casi me dormí. Hoy me enteré de cosas, por cierto. Parada. Hoy me contaron cosas, por cierto, de esa noche. Pues nada, muy vergonzoso, pero sí, tipo, chan de las cores. Ya están viendo mi verdadero yo, eso no es bueno. Sí, no serví sobrio, de hecho. Sí, mejor luego. Tener una de hecho, necesitamos tener a alguien consciente por cualquier sí, cosa. Porque hay veces que nos vamos mucho, entonces necesitamos a alguien que te diga sí. Hasta acá nomás. Y hay gente que se quiere aprovechar de eso. Cierto, tuvimos experiencias turbias la semana pasada. La semana pasada.
Es muy pronto para contar, creo yo. Sí. Bueno, pero sí, no soy sobrio. Pero bueno, volviendo a lo de Samberg, yo ni entraba a sacar plata y a comprar Powery nomás, por ejemplo. Y me voy así, y encima yo no encontré el Powery, pero donde yo pensaba que había solamente el azul, y guácala el azul. ¿Dónde para lo que se meten? Te vamos a contar bien, realmente, porque es un lugar que parece un lugar que conocemos, pero realmente no conocemos. Cierto, en esos días no conocemos. No se vayan a Arsenal cuando hay tributo, cosas a beneficio. No, por favor, tipo, confirmar la rifa, ahora no se vayan a Arsenal. Sí. Y nada, tipo, yo entré, me perdí, pero no encontraba ningún Powery. Y me voy así chocotito con una de Bimbo. Y lleno así su coso de mixto. Y yo tipo así, miré, ¿puedes agarrar? Y la tipa, yo, bueno, pues tenía hambre. Agarré y pues, agarra más. Y yo, bueno, ¿verdad? Tipo, ok, tres, pues agarré. Agarra más que se termine si ya me voy. Bueno, encontré lo que quería, ta. Viene así una chica de la nada y yo estaba recolgada, ¿verdad? Tipo, como siempre. Estaba colgada y me veo así que me pone así la botella, me hace así esto, por la bola. Y yo así, va, picó, ¿verdad? No sé qué puta, te quiero regalar, hey. No, mentira, amigo, te quiero regalar. Aceptarías, no sé qué puta, la verdad. Y así es, ¿verdad? Tipo, porque vamos a una birra, ¿verdad? Y tipo, medio que se dio cuenta que él le quería decir, esto yo tengo que pagar. Es gratis, y la tipa yo, bueno, arre, ¿verdad? Bueno, después me dijo para sacar una foto para su registro, bueno, ok. Después, si me voy en la caja, está con mi birra y acá, y como yo, pues ya estaba así ya. Viene una brasileña y me dice, ¿también me aceptarías un Smirnoff de regalos? Y yo así, ¿qué pico lo que está pasando acá, verdad? Tipo, más épico se va a ver. Buscando cobre, encontré oro, boludo, que puta, me quedaba un poco más y solamente regalaban tres cosas más que estaban allá, que fue que llegaron después que me fui. Así que váyanse a Summer el último fin de semana, traten de irse. Tengo un video de Camila tratando de cruzar la ruta. Ay, no, nada. Tipo, mira cómo estaba, boludo. Ah. No sé, un carajo. Camila desesperada. Es horrible cruzar en Summer. Encima de eso ya todo el mundo estaba yendo, o estaba volviendo, o estaban yendo. Y nunca podía cruzar. Y tipo, era tipo así mis cosas. Se me resbalaba ya así, pues estaba frío y el agua. Y que lo mora. Yo quería cruzar y irme a la mierda. Sí. Y eso. Este es de ese día. ¿Qué pa? De la tragedia. No, no. Sí. Este video fue previo a la tragedia que dijimos en Arsenal. Tengo dos videos previos a la tragedia. Uno de Camila. No. Yo no quiero verme. Pero ahí estábamos viendo. Ah, no, ahí estaba jodiendo nomás. Sí. Porque muy por mi cara, pues, chiquita, sí. Y después, ya cuando estaba empezando a armarse la tragedia, ya encima de la mesa. me molesta el aeroluz. ¿Qué carajo estabas bailando, por cierto? Creo que la Loto. La Loto, Tini. La parte de Becky G. Ah, puede ser. Y yo de muchas cosas no me enteré en esa noche trágica porque yo estaba justamente haciendo quilombo encima de la mesa. Mientras quedaban desprotegidos mis dos amis. Y la verdad que después vos también ligaste tu parte. Sí, pero por eso. Pero yo no me enteré de lo que pasó con ustedes. Ah, yo tampoco me enteré. Yo me enteré después también. Sí. Ay, ¿cómo voy a explicarte el contexto realmente? Es muy perturbador. Es muy perturbador. Todavía no estamos listos para hablar de eso. A mí me da ansiedad pensar en eso todavía. En el próximo stream. Sí. Previa a su cumpleaños. En el próximo stream la temática va a ser mi cumpleaños. Cierto. Están invitadas o invitados. Para el AMEM. Para el AMEM. Mari, la otra semana iba a festejar mi cumpleaños acá. La temática va a ser mi cumpleaños. Porque lo que hacía Taylor lo decía todo el mundo. Sí. Obvio que sí. Podés. Qué puta nada. O sea, cornudo. ¿Yo? ¿Por qué no? Vení. Mi fiesta. Sí. Es mi fiesta. Vamos a comer empanada. Vamos a comer empanada. Es mi fiesta. Nenes, yo pongo las rolas. Los nenes traen empanada y la nena gaseosa. Sí, por favor. Alcohol. Bueno, igual más si no puedo el lunes. Otro día podemos juntar, no te voy a preocupar. El fin de semana vamos. El fin de semana vamos a forrar. Este o el siguiente, vamos a ver qué onda. Y para hacernos puta. ¡Ah! ¡Ay, qué tentador! ¡Ah, qué vivo! ¡Qué vivo! Lo más caro. Sí. ¿Te digo qué? Ya miro. Sí, sirve. Sirve todo. Y te estoy invitando donde bobo. ¿Querés que haga una tarjeta de invitación para vos nomás? Sí. Y a todo le estoy diciendo. Todo lo que está en el chat. Y todo lo que después ven, si es que ven, vengan todos. Tipo, va a ser como esa farra en Estados Unidos que se cuela toda la gente. Bueno, vengan, gente que no conozco. Pidan Ubi en Instagram. Y vengan todos. Obviamente, Álvaro, ¿cómo te iba a decir que no a vos? Uh-huh. Y eso.
Por correo. Eso no vas a tener. Por tu Hotmail, ¿para no querer? Surge hacer esa... Luna, ¿qué hora? ¿Y la hora? De Valle, que son en video. Sí. A ver, voy a buscar un poco si encuentro a Luna. 7:30, 8, no sé, cuando puedan. Y el programa empieza a las 7:30. El programa empieza a las 7:30. Así que para las 7:30. Para las 7:30. Vamos a ver... Mi zapato está por soltar, pero estoy así, perdón. No tengo problema con mi zapato ahora. Acá en Lila Play. Sí. Y después vamos a salir sábado este o el siguiente. Uh-huh. Depende de ustedes. Tipo, ahora vamos a hacer la invitación oficial. Ok, Dios mío, qué padre. Manden, uy, ok. Sí, porfa. ¿Qué cosa? Zapato. ¿Viste que traigo zapato? Porfa. Calcio 41, 42. Tengo pica, no, les cuento. ¿Dónde es Lila Play? Lillo. Hacia el Super 6 de Denis Roa. Ahí está. O sea, la mejor esa referencia mejor que tirada. Podemos dar. Porque otra cosa no conocemos. No. No sabemos ni qué barrio es. No. Bueno. A ver. Ya nos mudamos, sí. Sí puedo hacer nada. Invitación, gente. Esta es la invitación oficial a mi cumpleaños. Están todos invitados. Invitadas e invitadas. Ay, no. La puta madre. Iban a poner mi letrita. Basta, Rogelio. Espero que voy a atrasar mientras pongo un texto. Ok. No sé hacer voz en off, perdón. Tengo que decir algo como que bienvenido, si no sé qué. Basta, está Rogelio. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. De eso te mato, ¿no? De vuelta. Okay. Porque se viene. Ay, ok. ¡Amo! ¡Esta es mi fiestita! ¡Basta, Rogelio! Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Puta madre mía! ¡Reportarse! ¡Reportarse! Sí, somos. Quítate la ropa. Abrí con mi vida y nuestra compañía. Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Dime, ¿qué quieres? Sí. Vengan preparados para bailar K-pop, por favor. Y después música depresiva. Nada más cosas de acá. Y cumbia y todo eso. Allá los quiero ver otra. ¿Otra? Sí, otra invitación. Ok. Busca un poco algo más de ti. Quiero ver más de tu vida porque son demasiado geniales. Te voy a robar en algo para que vean tu nombre. ¿De quién? En ese grupo, ¿sabes luego? ¿Qué grupo? El grupo, ese es los pelotudos, boludo. ¿Cuál? Ay, ya vas a ver ya. Ah, ok. ¿Y qué están haciendo? Y también voy a hacer. Chirembo. ¿Qué están haciendo? Ni famoso, tipo, ofrecen algo y la roban. Bueno, y. Ah, ok. Yo te voy a robar a vos. Ah, bueno. Ahora otra invitación. Que empieza igual, pero. ¡Yuuu!
es mi canción. Perdón. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Todos invitados. Debefi, Wayfi. No pídala con confianza. ¿Te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Los dueños del swing, pa' que sepa, brother. Qué apropiado para el contexto actual, boludo. Ahí le va a gustar a Diego. Sí. Muñeca de la mafia. Siente el boom de este perreo intenso. Tumba Belguín, calma. Estás en falda y se te ve todo. Siempre que veo eso me acuerdo de Andy. ¿Por qué? Le ven, porque Andy perrea así como el Thanos perreando, boludo. Ajá. Ah, sí. Es Andy, sí, boludo. Sí. A ver, uno último. Shrek en Waldo Tour. Baile perrón. Shrek y sus amigos verdes bailando si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso, temática del cumple, no sé, K-pop, gente depresiva. Yo, boludo, yo soy la temática. Sí, tiro al aire. Tiro al aire. Aire es la temática. Sí. Tiro al aire. Sí, señor. Uno último para irnos. Televisa presenta. ¿Por qué? Sí, es mi tema. ¿Por qué? Nene malo. Dios mío. Basta. Esto se va a ir muy a la se mierda. Se va a ir muy a la mierda. Muy oscuro es todo. Muy oscuro, muy. Por estos lares de YouTube. Exactamente. Qué loco. Y así, están oficialmente invitados todos, sí, a la fiestita de cumpleaños de Camila, sí, tanto en lo que va a ser la farra como. Hacemos para, un flyer. De, como para venir a. Hacemos un flyer. No, voy a hacer uno así, pero en video. Me parece demasiado, sí, genial. Fue con algo que grité yo. Sí. Y tipo, están invitados tanto a la farra como a. Sí, por favor. Güey, yo quiero eso. Ese es mi momento favorito de cringe de toda mi vida, es eso. La canción del... La canción y cómo cantaba, boludo. Sí. Eso para mí es mi mejor recuerdo que tengo de esa persona hoy. Yo te canto... Me sirve. Eso... bueno, y... Nada, gente, se logró. No se desmayó. No me desmayé, no vomité, no me morí al aire. Pero no olviden no comer... nunca desayunen pizza que se quedó, sí, afuera. Puede salir mal. La noche anterior. Puede salir toma muy letecito. Mal. Ya tomé, por suerte. Y más o menos estoy mejor. Mi okay. cabeza nomás lo que me sigue matando. Okay. Pero bueno. Y pónganle su número a su currículum. Eso tampoco no. Cierto, pónganle su número a su currículum. Si no, nadie no le va a llamar, había sido. Había sido. Qué puta. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Camila, sobre tu fiestita? Bueno, los perros, nos vemos la otra semana. Mi último... Va a ser mi Camis Day. Hazme un hashtag. Arre. Porque vos se creían. y nada, nos encontramos. Y por lo menos, obviamente, si no pueden venir, obviamente, nos encontramos por el chat y vamos a hacer una peda virtual. Como sí, en la pandemia. Cierto. Y nada, muchas gracias y nos vamos con... Nos revimos los pi. Nos vamos con un himno de todo el Paraguay. Pero vamos, o sea, vamos a dejar el... Estás invitado al cumple de Camila porque es icónico. Porque es icónico, pero la gente que entra después voy a ver eso. Pero le quiero poner un poco más gordita la letra. Ok. Y nada, nos vamos con este tema, gente. Hasta la próxima semana. Nos revi, nos vemos. Nos vemos. La puta. Señoras y señores, con ustedes, la única, indiscutible. Arriba con Marilina y ya, oh, oh. Palmas arriba con Marilina y ya, oh, oh. Yo soy Marilina y vengo de Rincón 2, mi ciudad, Villarrica, mi instrumento, mi voz. Canto para el pueblo
y lo hago con pasión. También cambio de estilo como en esta canción. Dicen que yo no sé hablar, que soy guaranga, no saben que nací para brillar. Voy a cantar, disfrutar siempre y cada momento de corazón. Siempre digo todo lo que siento en español es yo nací para brillar. En inglés es yo no know, I'm gonna shine. En guaraní, que es mi idioma, lo voy a repetir. Sabe la pata ya por huevo, se pura heavy. Como palmas arriba con Marilina y a oh, oh. Palmas arriba con Marilina.